Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Design por Computadora y bienvenidos a un tuto más de Illustrator. En esta ocasión vamos a ver qué es un segmento de línea, cómo podemos definirlo y también vamos a ver cómo podemos utilizarlo y algunos parámetros que debemos de conocer. Para empezar, quiero decirte que el segmento de línea es una unión que hay entre dos puntos, tiene lo que es una dimensión y una dirección. Ahorita lo vamos a ver. También quiero decirles que puedes activarlo con la tecla mayor que, menor que. Sé que así no se llama lo que es esta tecla, está a un lado de la Z, pero bueno, al menos en matemáticas estos signos así se llaman. Desconozco cómo se llama lo que es esta tecla aquí en lo que es el keyboard. Si tú presionas esa tecla que también está al lado de Shift, bueno, dependiendo de lo que es la configuración de lo que es tu teclado y si no está en un sistema americano. Pero en general ahí se va a encontrar. Vamos a teclear una vez y se nos va a aparecer este comando. Del lado contrario, nosotros podemos venir aquí a la herramienta directamente. Y va a preguntarnos primero una cosa. Como siempre, nos va a pedir el relleno. Yo se lo voy a quitar. Y nos va a pedir lo que es el trazado. Además de lo que es el tipo de... o el grosor de la línea, entre otras cosas. Yo ahorita voy a dejarlo así. Con un 3, únicamente para explicarlo. Voy a ponerle un 6. Y la forma en la que vamos a estar trabajando de forma manual viene siendo la siguiente. Doy un clic y sin soltar voy a dar lo que es una magnitud o una distancia. Si se dan cuenta, aquí dice 88.4 milímetros a 359 grados. Entonces es lo que voy a ir manejando. Vean, si yo me voy para acá, voy viendo lo que es el número, pues, de grados. Esto es de forma manual. Yo voy a dar o soltar el clic aquí y me lo va a crear con las características que le acabo de decir. Ahora, hay otra forma de hacer esta línea y es una forma más controlada, aunque, bueno, Illustrator no es como tal un programa de exactitud. ¿A qué me refiero? Esta línea aquí en Illustrator, por la libertad que tiene de dibujo, de trazado, que es más para plasmar tus ideas, viene siendo muy libre y no importa como tal, pues el tamaño de la línea. No me refiero al grosor, sino al tamaño como tal, a la proporción. En AutoCAD, pues esta línea estaría completamente errónea, porque necesita exactamente en milímetros, en centímetros, en pulgadas, dependiendo de lo que estemos manejando. ¿Cómo podemos hacer eso aquí en Illustrator? Vamos a activar el comando y vamos a dar un clic y lo vamos a soltar, nada más un clic. Se nos va a aparecer una ventana en donde dice longitud. A partir del clic en donde yo, o a partir de donde yo di clic, se va a hacer un punto de referencia para de ahí partir y de caminar o recorrer una longitud de 50 unidades, en este caso son milímetros, y un ángulo me va a pedir. Chequen aquí algo muy importante. Puedo hacer, decirle a 180 grados y voy a darle en OK. Y me lo va a hacer de esta manera, en 180 grados. Pero vean aquí, es una forma también, yo le llamo semimanual. Si yo aquí en esta longitud, más bien en este ángulo, manipulo lo que es esta barrita o estos grados, vean que va girando como el reloj o en sentido contrario. En el sentido en que yo deje lo que es esta diagonal, ya sea hacia abajo, hacia la izquierda, derecha, arriba, en el ángulo que yo quiera, va a ser exactamente en el ángulo en el que me va a aparecer. Ese rato lo manejamos por estos grados y ahorita le voy a dar en OK. Chequen muy bien este ángulo. Va a ser exactamente el mismo. Me respetó mi punto base. Respetó lo que es un ángulo y respetó la magnitud. De esta forma podemos crear lo que son los segmentos de línea. Recuerden que esto es muy diferente a lo que es una polilínea y recuerden que podemos estar alterando lo que son, pues, algunas propiedades de lo que es esta línea. Se va a trabajar como cualquier otro trazo, perdón, aquí en lo que es Illustrator. Ya ustedes sabrán, pues, todos estos parámetros que ya he explicado en algún momento. Y en esta ocasión te quiero dejar lo que es un tutor para que modeles. También es un tutor básico para que modeles el escudo del, bueno, para que dibujes, perdón, lo que es el escudo del Capitán América. Te lo voy a dejar aquí abajo, en la parte inferior izquierda del video, y en la parte inferior derecha del video te voy a dejar un botón donde dice más videos para que cheques todos los demás programas que
se suben videos aquí que vienen siendo de Photoshop, Illustrator, Core, Dreamweaver, Flash, AutoCAD, Rhinoceros, SolidWorks, motores de renderizado y clases de diseño industrial y de diseño gráfico. Y bueno, si te ayudan este tipo de comandos, si no lo conocías, si te resolvió una duda, recuerda que puedes apoyarme dando clic en los anuncios que te van a estar apareciendo a la derecha, abajo o antes de cada video. Esto es, por supuesto, de forma gratuita. Bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.